La Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural señaló que avanzan en el programa de rellenos sanitarios ubicados en los municipios de Tapachula, San Cristóbal de las Casas, Comitán, Palenque y Pichucalco. Esto nos lo dijo el titular de la dependencia, Carlos Morales. Escuchemos. Pero estos proyectos no son municipales, son intermunicipales. La idea es que sean 36 municipios que sean atendidos con estos 5 rellenos sanitarios, ¿no? El recurso tendrá que venir una parte de la iniciativa privada y otra parte de Banobras, ¿no? Se está haciendo la tramitación hoy y seguramente habremos de iniciar ya con el proyecto, que es detectar los lugares, los predios, ¿no? Las aportaciones que tendrán que hacerse de distintas instituciones, la participación de los ayuntamientos, ¿no? Pero este es un programa que tendrá que iniciarse en el transcurso del año y esperamos concluirlo.